Hello. Hello. Good afternoon. Hello, good afternoon. How are you? Fine, thank you. And you? Very good. Good, and you? Excellent, thanks for asking. ¿Qué tal? ¿Ya me extrañaban? No, oh, teacher, ¿cómo lo vamos a andar extrañando? ¿Cómo no? Girl. Yes, teacher. Sí. Okay, okay. Se le extraña. Okay, okay. Me too. Yo también los extrañaba. Dije, ya tengo que ir a dar clases a la una. Ya a la una yo venía a sentarme a la compu y decía yo, ¿y qué estoy haciendo aquí? But no. Ahora sí, es Monday. El Monday uno anda los ánimos como. You're feeling like, ay, el lunes, teacher. Right, ¿se sienten así desanimados o se sienten animados? Bueno, y un Monday después de elecciones, ¿verdad? De elecciones democráticas. Hoy es primero de marzo, ¿verdad? Deme un segundo que aquí. ¿Cómo es esto, Diana? Ok, mi última clase fue Thursday, February 25th. And hoy es Monday. Monday, March. Ya no vamos a decir February, vamos a decir March 1st, 2020. Ok, very good. So many people have been working on the platform, so I want to say congratulations, so felicidades a todas esas personas que estuvieron trabajando en la plataforma, hicieron un muy buen desempeño, ya tienen el 100 en la primera unidad, lo cual les voy a admirar. Solo son como dos personas las que no hicieron nada y otras que tienen un 90 o un 80, pero de ahí todos 100. Comentarles que usted, si usted quiere volver a hacer el ejercicio, se puede. O sea, por eso no hay ningún problema. Usted perfectamente puede volver a hacer otro ejercicio. Preguntas hasta el momento. Algo que se hayan encontrado en la plataforma. Algo que no hayan entendido mucho. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿No? ¿No hay preguntas? No. Excelente. Por parte, no. Miren, aquí tengo... Déjenme, ay, qué bonita se ve con la luz así la cara, va. Así fea, así bonita. Vamos a comprar un arito de esos, de que ponen la luz así. Voy a ser youtuber. Ok, so I have. Ok, una persona tiene 25 de nota. Necesito que mejore ese. Otra persona tiene un 4 de nota. Necesito que mejore ese. Son personas que no tienen nada de nota, pero tampoco se me conectan a clase. En otros que sí se conectan y no tienen notas, pero de ahí me atrevo a decir que un 80% tiene 100. Otros tienen 88, 50, 75. Decirles que pueden volver a hacer los ejercicios. Si se equivocaron, vayan y pueden volver a elegir y pueden volver a hacerlos hasta que tengan 100. Ah, teacher, pero eso es trampa. Cada vez que usted lo practicó, a menos que vaya haciendo lo de Tim Marín de Dopingüe, entonces ahí no está aprendiendo nada, ¿verdad? Pero si lo va haciendo y dice, ay, ¿por qué será que está malo? Y lo vuelve a hacer. Y, ¿por qué estará malo? Y lo vuelve a hacer. Ahí el aprendizaje es suyo. Entonces tiene ese 100 y se merece ese 100. Así que motivarle. Si usted incluso tiene 90, puede volver a hacerlo para sacarse 100. Ahí estamos. Pero la verdad estoy bastante contenta porque no había tenido un grupo que bastantes están trabajando y bastantes tienen 100, así que me siento orgullosa de ustedes. Déjenme decirles eso para empezar el lunes bien, right? Si no lo habían empezado bien, ahora lo van a empezar bien. Y si lo habían empezado bien, ahora lo van a empezar mejor. ¿Cómo voy a empezar un día a las 1 de la tarde, teacher? ¿Qué tal si se va levantando ahorita? ¿Quién soy yo para juzgar eso? La teacher, si los que tienen nota en los ejercicios, o si tienen problemas con la plataforma, se pueden comunicar conmigo. Ah, ok, guys, mira, aquí tengo un mensaje que me han mandado de inglés corporativo, así que queda pendiente de ustedes. Dice, si los que no tienen notas en los ejercicios o si tienen problemas con la plataforma, se pueden comunicar aquí con el compañero Luis Bonilla, que está conectado. Yo le voy a mandar aquí su contacto para que ustedes se puedan conectar con él. Si tienen problema, esto si tiene problema usted en la plataforma,
o en los ejercicios que ya tal vez ahí no le sale o el usuario está bloqueado o algo, usted se puede comunicar aquí, miren. Bueno, ahí está el contacto del compañero. Muchas gracias, Luis. So, ustedes tienen ahí para que puedan contactar a ese número. ¿Cómo sabremos las notas, teacher? Bien, andan tímidos, ¿verdad? Me quieren escribir y no hablarme. Okay, ¿cómo se saben las notas? Usted se va a saber la nota porque en su, tiene una parte ahí donde dice progreso. Entonces ahí se ven unas estadísticas. No sé si ya entraron a la plataforma a esa parte. Tengo abierta la plataforma. Sí, ajá, entonces ahí en progreso aparecen unas gráficas y le va diciendo si usted, ¿verdad? Si usted tiene 80, 90, si se ha sacado 50 y eso. Yo esas notas, porque esas notas son de la plataforma, yo esas notas las traslado a un cuadro aparte, que este es el que se va a procesar su diploma, ¿verdad? Y de que ha cursado el módulo. Entonces yo cada semana actualizo sus notas. Entonces si usted tenía 90, 95 en la semana 1, y ya llegamos a la semana 2, entonces lo que podemos hacer ahí, y en la semana 2 usted ya sacó otra vez y volvió a hacer el ejercicio la semana 1 y aparecen 100, yo se lo modifico en la otra de notas y le pongo 100, ¿ok? So, si usted volvió a hacer los ejercicios, yo cada semana voy a estar modificando sus notas, a excepción de ya la última, ¿verdad? Ok, so, ¿más preguntas que les quieran mandar al chat o decírmelas? Yo tengo una pregunta, teacher. Dígame. Dice que con respecto a, hubo un ejercicio del cual me saqué 18.25 porque hay una respuesta que no me la pone bien, sino que me la pone como mala. O sea, yo estoy segura que así creo que iría la respuesta, pero me la pone mala. No sé qué es lo que será que estoy poniendo, porque hay veces que afecta cuando hay bastantes espacios o que uno no ha puesto... apóstrofe. Dígame qué número de ejercicio es y lo revisamos ahorita. Vaya, ahorita le digo. No sé si quiere que le comparta pantalla para que vea. O no, o solo le digo mejor. Solo me dice el número de ejercicio y yo lo hago aquí de una vez. Vaya. De la sección 1 siempre. Sí, de la lección 1. Okay. Y que hay veces también que si uno pone mayúscula al inicio, no le agarra. Porque a mí me pasó con dos ejercicios. Estaba bueno, pero no me daba hasta que le cambié. Me las dio buenas. Sí, a veces es una mayúscula. En otro grupo me pasó una vez que eran los espacios. A veces que también estaban son dando. Las abreviaturas. Ya. Yeah. Una abreviatura porque a mí me pasó también. Yo le he puesto his de un solo. Y entonces era he is. A veces pasa eso. También. Es que, a ver, la plataforma es una inteligencia artificial, no es una inteligencia que piense como nosotros, ¿verdad? Entonces, si le dice que así, lo va a escribir literalmente como se le diga la respuesta. Por ejemplo, si ustedes me ponen aquí un apóstrofe, perdón, me ponen una tilde, en lugar de, es que no tengo el apóstrofe, teacher, pero le voy a poner una tilde, mire, yo le entiendo. O si solo me escribe don't, y no le puedo, yo le entiendo, pero la plataforma no le entiende, ¿va? Ana, 1.10 dice, ¿verdad? Ok, let's see. Vamos a compartir pantalla para que, por si alguien más le pasó este problema, ahorita lo resolvemos. La no, segunda pregunta es. Ok, this one. Esta. La otra sería la de abajo, creo. Ajá, donde dice 3 y está el A. So, ¿esto? Ajá, sí, esta. Ok, so number 3. No, this class starts at 9 o'clock. ¿Qué escribió usted? Dígame. Vaya, yo lo que puse fue, creo que puse 2 start at 8 o'clock y this class. Ok, very good. Thank you, Ana. Vamos a resolverle el problema a Ana aquí entre todos. Ok, ¿cuándo es una pregunta, qué va primero? Das, ¿verdad? Das, obviamente. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? This. ¿This qué? Es un sujeto compuesto. This class. This class. This class. Entonces, esta clase es mi sujeto en la oración. Entonces, esta clase inicia, does this class, ¿ok? El verbo, ¿cuál es el verbo de la oración? Start. Start, iniciar. Start. Does this class start
Y ahora el complemento. ¿A qué hora? Does this class start? At night. At 8 o'clock. ¿Dónde sacaron el night? At 8. Y at ponemos el apóstrofe o clock. Okay, ¿y de último va a mí? No. Yo les dije cómo se llama eso. Pero esa no es la respuesta ahí, maestro. ¿Está mala? Sí. Does this class start? Porque dice what time lunch do you? Es en el otro cuadrito. Sería el de abajo. Ah, no, es en el de abajo. Sí. La respuesta van abajo. Sí. Ya entendí. Aquí. Ahí. Yes. Ok, entonces, pero es la misma, ¿verdad? Eso no importa. Sí. No me he equivocado el cuadro yo. Bueno, les puede pasar eso también. Does this class start at 8 o'clock? Pero aquí, ¿todos estamos de acuerdo que está correcta la estructura? No, está el signo de interrogación, lo puso. No, esa no se pone al final. No, porque ya lo lleva. Perfecto. Va, ven, son cosas que no podemos equivocar. Uh-huh. Pero en cuanto a estructura, ¿es este el auxiliar? Sí. El sujeto compuesto, this class. Sí. Start, inicio, ¿verdad? Es el verbo. Uh-huh. Y luego mi complemento, at 8 o'clock. Veámoslo así. Mire. Yes. ¿Verdad? Ahí está bien. Quizás. Ella se confundió y puso ella puso does start y solo lo único que me le faltó ahí, Ana, sería el sujeto, porque el sujeto es este. Ok. Papá, está bien, gracias. Ok, pero ahorita no hay problema. No hay problema. Miren, guys, ustedes no importa. Si se equivoquen en uno y es un error de ustedes y lo resolvemos, que no importe. Porque para eso están aquí en la clase. Aquí en la clase nadie está como, ay, ¿verdad? Y ustedes, porque, ay, no supo ese ejercicio. Uy, no, ¿verdad? Que no. Aquí nadie se juzga. Tanto nos puede ir bien a unos, nos puede ir mal a otros y después vamos a necesitar la ayuda de otros. O esto así es. Ok, miren, ya me alargué en esto de la platform. So we're going to go with... the attendance. So, recuerden, full name, camaritas encendidas y full name, como en el DUI. Vamos. Alicia Marlene García Asensio. I'm here. Okay. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. ¿No está Ana Esmeralda? Okay. Let's go with Ana Rebeca Ruiz Chávez. I'm here. Andrea Maribel Flores Quintanilla. I'm here. Eso. Claudia Elizabeth Guzmán Salgado. No. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here, teacher. Diego Salvador Luna Portillo. I'm here, teacher. Dilia Yacira Carranza Arias. I'm here, teacher. Douglas Gilberto Cortés Pérez. I'm here, teacher. Bien. Okay. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Stephanie Alejandra Sea Fuentes. I'm here, teacher. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here, teacher. Bien. Gabriela Yasmín Elías Hernández. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Excellent. Iris Wendy Rivera Valladares. No. Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here, teacher. Josué, el nombre completo, please. Lo resolví aquella vez, no sé si le cayó, porque yo ya resolví y le di enviar. Nomás terminó la clase, lo hice y le di enviar. ¿Lo dio a guardar? Sí. Ya lo había arreglado. Vaya, vamos a ver cómo le ayudamos. Josué Ernesto Sánchez Barahona.
Yulisa Maribel Alvarado. I'm here. Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here, teacher. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Manuel Alonso Merino Flores. Mercy Stephanie Martínez. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Okay, good. So guys, wow, son varios los que no están. ¿Qué pasará? Es que es lunes, teacher, lunes ni las gallinas ponen, dice mi abuelita. Right? Qué pereza. Okay, very good, but yeah, we're good. Tengo otra pregunta aquí en el chat. Me siento como que fuera así de los streamers famosos, ¿verdad? Que tienen, están hablando con un montón de gente y les mandan ahí la... Teacher, una pregunta. Esta semana es la segunda del módulo. La primera reunión nos dijeron que en la segunda semana teníamos que mandar el formulario para poder estar en el tercer módulo. La pregunta es la misma documentación que tenemos que mandar, el mismo correo donde mandamos la anterior? Muy buena pregunta. Tan buena que no tengo una respuesta clara todavía. Pero voy a anotarlo en mi papelito de preguntas que a veces hago y a veces no porque se me olvida. ¿Dónde lo hago? ¿Saben qué? Mejor voy a preguntar eso una vez con corporativo. Si escuchan mi ventilador, ¿verdad? Ay, no, pero es que... ¿Qué? Elena. Ok. Sí, Douglas, me di cuenta. Le voy a mandar un número de teléfono, perdón, sí, le voy a mandar un número de teléfono aquí que les mandé a todos antes que usted se conectara. Escríbale a él y le dice que tiene ese problema. Porque sí, yo haciendo sus notas, vi que usted está en mi asistencia, pero cuando ya quise ponerle nota no me dejó porque no está en la plataforma. Pero ahí está, escríbale a él y dígale usted que no tiene acceso a la plataforma, pero que está en mi lista de asistencia. Ahí lo voy a decir. Okay. Documentación para el siguiente módulo. Ok, de esa pregunta le voy a tener respuesta en unos minutos cuando me contesten de corporativo, ok. Pero para mientras iniciamos la clase. Ok, guys. So right now. Deme un segundo. ¿Ustedes tienen alergias? ¿No? Ok. Yo le tengo alergia a la vida, así que cada rato. Ok. Vamos aquí. Voy a compartir mi pantalla para continuar en la clase de esta semana. So these are the topics we are going to be talking about. Remember, ya discutimos esto, que son preguntas, ¿verdad? Como preguntas que uno quiere saber en específico. ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta sin esto? Ok. Uy, okay. ¿Qué? Ah, miren, aquí no hice bien esta fórmula y nadie me dijo. Do does. Ok. So, ¿cuál es la diferencia entre una pregunta que lleva esto y una pregunta que no lo lleva, que solo inicia desde acá? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos preguntas? Por ejemplo, aquí dice, why do you live in El Salvador? Porque aquí nací, ven, ni modo. Pero si yo hago esta pregunta así, sin el why, solo por, si yo digo, do you live in El Salvador? Okay. ¿Cuál es la diferencia entre la que lleva el why y la que lleva solo do? Se responde más larga la respuesta, se especifica un poco más la información que en el do, que en el does, solo se responde puntualmente un sí o no. Yes or no. Ok, very good. Thank you, Alicia. Y la otra persona que habló, porque escuché a alguien que habló de fondo también. Tenemos aquí, do you live in El Salvador? I can either answer yes, I do, o no, I don't. A este tipo de preguntas, pongan atención, se les llama preguntas cerradas. Closed questions. Se responden con un sí o un no. Now,
If I make the same question, but with the why do you live in El Salvador, right? This is an open question, una pregunta abierta. Tengo que dar una razón. Y les explicaba yo en la clase anterior, cuando yo hago una pregunta con el why, yo respondo con... Because. Ay, teacher, mire su dislexia, ¿sí? Tengo dislexia. Mira, aquí está. Because. Okay, so, why do you live in El Salvador? Because I was born here. Porque yo nací aquí, ni modo, ¿qué voy a hacer, teacher? Okay. Why do you live in El Salvador? Because I was born here. Que no me mandó a traer, fíjese, ahí al primo que dijo que cuando llegara, lo primero que iba a hacer es mandarme a traer. Because I was born here. Where do you work? Ahora, si yo le pregunto a usted, do you work? Do you work? ¿Usted me puede responder qué? I work. Don't. Yes. Tenemos dos opciones, recordemos. Yes, I do. ¿Y? No, I don't. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. Pero ahora sí yo le pregunto, where do you work? Usted no me va a contestar, yes. Mira ahí donde trabajas. Sí. Mira ahí donde trabajas. No. Yo no como, ¿está bien? ¿Todo bien en casa? Right? So, usted va a responder aquí una oración completa y va a decir cómo. I work in the restaurant. Instagram. I work in the restaurant. I work in the bank. I work, y ya me dice dónde trabaja. Yo le pregunto a usted, do you eat? Pues por supuesto, por eso estamos vivos. Do you eat? Yes, I do. Pero le pregunto, when do you eat? Ah, mire, yo cada hora, porque si no, when do you eat? I eat in the mornings, in the afternoons, at night. I eat when I have time, cuando tengo el tiempo, ¿verdad? I eat when I have time. I eat when there's food, cuando hay comida, teacher, porque viera que hay días que ni para la tortilla con sal, ¿verdad? So, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ok, repasemos qué significa cada double H word. La primera, tenemos who. ¿Qué significaba who? ¿Quién? What? ¿Quién? ¿Qué? When? ¿Cuándo? Where? ¿Dónde? Why? ¿Por qué? How? ¿Cómo? How often? ¿Con qué frecuencia? ¿O cada cuánto? Excelente. How much? ¿Cuánto? De cantidad, ¿verdad? ¿Cuánto de cantidad? No, cada cuánto es how often. How much es cuánto. Como how much did your phone cost? ¿Cuánto costaba tu teléfono? How much for this? ¿Cuánto por esto? Okay, how much? How much? Cantidades. Okay. Excellent, thank you guys. Good job, you did a good job. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes son de, bueno, o tenían nietos, o tenían hijos, o si son de mi época. ¿Ustedes se acuerdan de un programa que se llamaba Mini Espías? No, no programa, era una película. Yes. Sí. Yes. Sí. Yes. Donde estaría Carmen Juanita de la no sé qué, de la no sé cuánto, right? So, Antonio Banderas. Ajá, exactly, exactly. So, pero ahí hay una canción que decía, ¿quién, cuándo, dónde y por qué? Había eso, a mí se me quedó aquí en la cabeza. Y siempre que estoy enseñando este tema me acuerdo de esa parte. ¿Quién, cuándo, dónde y por qué? Ok, very good, very good, very good. Ya, teme clase, right? Ok, so, ahora quiero que me hagan preguntas con double H. Háganme tres preguntas con double H, pero preguntas que le puedan hacer ustedes a sus compañeros ahorita. For example, where do you live? Si usted no quiere decir dónde vive, porque pues sí, vivimos en El Salvador. Usted diga, I live in, yo qué sé, La Libertad, aunque sea mentira. I live in no sé dónde. Ok, where do you live? Otra pregunta que pueden hacerle a alguien. Why do you study English? Sí, eso es muy importante. Why do you study English? How often do you eat? Okay. How much do you study? ¿Cuánto estudias? How much do you study? No, yo solo en la clase.
Where do you study? I study in my house with inglés corporativo. What do you do? ¿Qué haces? What do you do? Tres preguntas que usted le pueda hacer a sus compañeros de clase en este momento. ¿Okay? No me las tiene que mandar al chat. Solo hágalas y cuando termine me dice ya, teacher. Are you ready? No, teacher, usted como ya sabe inglés, quiere que uno todo lo haga rápido. Solo three questions. Three questions. Ay, veo un baby por ahí. No se preocupe, no se preocupe. No, aunque me llevaron los niños a las clases presenciales, yo los chineo. A mí me gusta chinear niños. Solo cuando ya lloren, es que tengo un problema, ¿verdad? Ready. Ready, excellent. Ready. Excellent. Ready. Digan ustedes, I was born ready. Yo nací listo, yo nací lista. Como dice un amigo, yo nací puesto para el problema. Ready, ready, ready. Ready. Okay. Okay, now let's go. So, with the questions you have, we're gonna go to the breakout rooms, okay? And in the breakout rooms, you're gonna have chances to ask these questions to your classmates. So, vamos a hacer un ejemplo aquí. Yo estoy trabajando con Dilia, estoy trabajando con Fátima Abigail y estoy trabajando con Alicia Marlene, okay? Entonces, yo le pregunto a Dilia. Dilia, where do you live? Yo le pregunto a usted, where do you live? ¿Usted me responde? I do. No, no, no. Where do you live? Where? ¿Dónde? ¿Dónde vive usted? Where do you live? I live in El Salvador. I live in El Salvador. Okay. So, Dilia, ahora usted le pregunta a Fátima Abigail. Hágale una de las preguntas que usted tiene. Oh, why do you call that? Why, ¿qué? Why did? Do. Ahorita con do. Oh. Why do? Porque did es pasado, Dilia. Did es pasado. Ok, entonces con tú el presente. Oh, entonces. Ajá. Why do color favorite? Oh, what is your favorite color? Ok. Muy bien su pregunta. Favorite color. Diga, Fátima, perdón, discúlpeme. No la voy a tener. Is favorite color red. My favorite color is red. Ok, my favorite color is red. Solo una cosa. Está bien la pregunta, está bien
ahí, ¿verdad? What is your favorite color? What is your favorite color? Pero la única situación es que en este caso es una pregunta con el verbo to be. Okay. Entonces, como usted está preguntando con el verbo to be, es ¿cuál es? What is? Okay. Pero si usted me quiere hacer una del do, tiene que ser con verbos como why do you study English? Why do you live in El Salvador? What do you do in the morning? Why do you run? Ok, son preguntas con otros verbos. Okay. Ahora, Fátima, ¿tiene usted una pregunta formulada que se la pueda hacer a Alicia? Sí. Where do you work? Where do you work, Alicia? I work in my house. You work in your house, ok. ¿Dónde ahora trabajas? Yeah, I work in my house, le dijo Alicia. Alicia, usted hágame una pregunta a mí. When is your birthday? Otra con el verbo to be. Ok. When do you take vacation? Sorry. When do you take vacations? When I can. Esa es mi respuesta. When I can. Cuando yo puedo. Ok. So, thank you guys. So, este es el ejemplo de lo que vamos a hacer. Recuerden. Y creo que necesito hacer una pausa en este momento para explicar esto. Bueno, miren. Lo voy a explicar antes de que hagan esa actividad porque si no, pues no vamos a avanzar. Where is your house? Ok. Esta es una pregunta correcta. Pero, si se fijan, no estoy utilizando el auxiliar do. ¿Verdad que no? Entonces, esta es una pregunta con cero estar. Verbo to be. ¿Ok? Ahora, yo lo que quiero preguntar, y esto ya lo vieron en el primer módulo, si fue así. Yo quiero preguntar con do. ¿Cómo puedo reformular esta pregunta para que sea con do? Where is your house? ¿Dónde está tu casa? ¿Cómo podría hacerla con no preguntando dónde está tu casa, sino que con otro verbo? Podría ser Where do qué? Where do you house? Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Dónde vives? Este es mi verbo principal, live, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las preguntas que llevan el verbo to be? Y no les quiero confundir porque siento que les puedo confundir rápido ahorita. Este tipo de preguntas no. Si usted ve que la pregunta lleva is, ¿ok? Eso no, ahorita no. Ahorita preguntas con cualquier otro verbo que no sea ese. Por ejemplo, work, walk. Why do you walk? ¿Por qué caminas? Porque tengo piernas, right? O porque quiero ir al trabajo, porque me quiero desplazar de un punto A a un punto B. Why do you walk? Where do you sleep? Why, no, when do you play? Something like that. Ahorita todas tienen que llevar otro tipo de verbos que no sean el verbo to be. O sea, is, are, o am. ¿Ok? ¿Yes? Yes. ¿Se me entiende? ¿Sí? Sí. Ok, hagan esas preguntas a sus compañeros. Vamos a ir a los breakout rooms y van a tomar tiempo de hacer preguntas. Teacher, pero ya terminamos de preguntar todo. Ya no vamos a preguntar de nuevo. ¿Ya aprendieron inglés ustedes? ¿Verdad? Siempre les voy a hacer esa pregunta. Si yo llego a una sala y están callados, les voy a preguntar, ¿por qué están callados? Y ustedes ni se les ocurra decirme, es que ya terminamos, teacher. ¿Ya terminaron qué? ¿Ya hablan inglés? ¿Ya? Right? No. Sino que me van a decir, no, teacher, es que ya vamos a practicar de nuevo. Practice y practice y practice y practice. ¿Ok? Van a hacer cada teacher. Dígame, Fátima. Se le ha olvidado tomar la foto. Qué salvada me acaba de dar. Gracias, primera foto. Voy pues. A la one, two, and three. Camaritas. Very good. 1, 2, 3. Okay, thank you guys. Thank you very much. So now let's go to the breakout rooms. Ahí les llega la invitación. Okay, let's go. Practice. Van a hacer las preguntas. Practice.
Josué, ¿no me le llegó la invitación? Ahorita. Ahorita. Aprender, quizás, y aprender a pronunciar. No sé cómo se dice en inglés. ¿Qué quieren decir? Because learn. English. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Why do you like English? Oh, why do you like English? Ajá, uh-huh. Uh-huh. ¿Y ustedes contestan? Because I like. Okay, vamos a contar mi primero. Because I like. Because I like. Aprender. I like to learn. I like to learn. Learning to pronounce. Like to learn. Douglas dijo, I like to. A ver, vamos a hacer una cosa. Va la persona que diga la pregunta, dice a quién va la pregunta para que no contesten todos. Después la otra persona, la que respondió, le hace la pregunta a alguien más y la dirige y le dice, va para usted la pregunta, ¿ok? Para que no nos hagamos chibolita. Ok. Comienzo entonces. Bueno, empiezo yo. Empieza. Una pregunta para él, sí. When did you visit al teatro? No sé si, cómo sería en inglés. Theater. Pero aquí no tenemos teatro, tenemos. Bueno, yo no tengo. ¿Ustedes tienen? Podría ser movie theater. El cine, movie theater. Repítame la pregunta, por favor. ¿Cada cuánto va al cine? I go casi never.
Casi never. Diga, I almost, oh, no, diga, I hardly ever go to the movie theater. I hardly ever. I hardly ever. Yeah. Go to the movie theater. Good. Go to the movie theater. Excellent. Aquí para que le pregunte usted. Ah, vaya, ahorita Iris pregúntele a Irene, es la que va. Ajá, Irene. Sí. Bueno, que a mí me aparece la par suya que está en. Ah, de veras. No veo. Bueno, que a mí sí. A mí me aparece que solo cuatro. Ay, lo que pasa es que quizás como usted se conecta desde el teléfono, por eso creo que. Ajá, es una tabla. Ah, sí, ahí está Irene, ajá. Ya la vi. Ah, vaya. Ah, pues pregúntele. Vaya, Irene. What do you study? Study, de inglés, de study. Estudiar. Study. I'm study English. Ahora, ¿quién le pregunto? ¿A Fátima o a Rebeca? Sí. Ahí cualquiera. Ahí ve. Vaya. A Fátima creo que le tocaría porque. Ajá. También. Ahí hizo preguntas, ajá, y no contestó. Sí. Fátima, where do you work? I work at home. Okay. Ahora te pregunto a Tiana. What do you have in the your wallet? Sería más o menos terciando la pregunta, me preguntó que en dónde tengo mi cartera. ¿Qué tiene? Ah, ya, yeah, ya. ¿Qué tienes en la cartera? Cuéntenos cuánto tiene. Vale. una cifra. Vaya. Can I see you again? Sería como que cuando te volvería a ver. Como eso. Ajá. Estamos hablando de poder, pero ahorita, ajá, estamos con el tú. La pregunta, ¿cuál es? When can I see you again? Dijo Catherine. Pero. Yes. Mira, ya le vi su dedito. Le enseñé el mío. Ok, yes, puede ser la pregunta, pero ahorita como es con tú, pregunte como que se pueda con tú y el otro verbo, porque esa de can es más como, I don't know, como de posibilidad, right? Ah, ok, ya voy a formular otra pregunta entonces. Ok, para mientras alguien más haga la pregunta, no hay problema. Yo tenía otra similar a la de Fátima, que es how often do you eat? Okay. ¿Cada cuánto comes? Uh-huh. ¿A quién se la hace? A Fátima. Ah, okay. I like sleeping. Por dos. Aquí tengo varias preguntas. Yulisa, what are you going to tomorrow? Going es presente continuo. Estamos hablando del presente simple. Quiero ver. What did you go tomorrow? Es que esa siempre es de presente continuo. Mejor hagamos una pregunta de algo que es rutinario, no de un tiempo. Recuerden, el presente simple no tiene un tiempo, es algo que hacemos todos los días, son hechos reales o son verdades, perder lo mismo, hechos reales. Okay.
Como, where do you live? What do you do? Where do you work? Why do you study English? Esas ya las hicimos. What do you eat? What do you prefer to eat? ¿Qué prefieres comer? What do you prefer to eat? What do you... podría ser, what do you birthday? No, porque ahí es, when is your birthday? Ahí sí es correcto. Pero when do you celebrate your birthday? Celebrate, ahí cambia el verbo. ¿Cuándo celebras tu cumpleaños? Ah, esta es otra, mire. Entonces ahí cambia, ya no es, estoy hablando de ser o estar. Entonces puedo decir, when do you celebrate your birthday, ¿verdad? Y ahí ya se convierte una de presente simple. Yo tengo una entonces. Ok, dígalo. Para Alicia. How often do you cook in your house? Oh, how often do you cook in your house? In the morning cook in my house? No. Para que, sí, in the morning, dice que en las mañanas. Pero usted para decir eso, Alicia, puede decir, I cook in my house every morning, como cada mañana. Dígalo así. I cook in my house every morning. Cada mañana, I cook in my house, ay, ¿verdad? Ok, ok. Hello, hello. Okay, guys. So, I think, no lo digo por una persona, sino que lo digo por varios y varias, que el presente simple nos está costando. Vaya. Voy a explicarlo una vez y pongan mucha, 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 pero mucha atención. El presente simple del do, porque el presente simple también puede ser el verbo to be. La pregunta de when is your birthday es del presente simple. Sí, es del presente simple. Pero está utilizando el verbo to be para preguntar. Y ahorita estamos practicando todas las que tienen que ir con do o con does. El do o el does es un auxiliar que me ayuda a preguntar cuando el verbo principal de mi oración no es el to be, no es el verbo to be, ¿ok? El do y el does es un auxiliar, ¿ok? Espero que estén poniendo atención. Porque si yo hago una pregunta con el verbo to be, yo no necesito un auxiliar. El verbo to be me ayuda a preguntar. Por ejemplo, what is your favorite color? ¿Ven? La pregunté con el verbo to be, entonces yo no necesito esa. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuál color tú prefieres? Ah, entonces el verbo principal, yo no estoy diciendo, ¿cuál color prefieres? En ningún momento dije ser o estar, ¿verdad? Entonces ahí pregunto, ¿what color do you prefer? ¿Prefieres? ¿What color do you prefer? Porque no está el verbo to be. Si el verbo to be está con el pregunto, ¿ok? Where is your house? Tengo el verbo to be ahí, ¿verdad? ¿Dónde está tu casa? Where is your house? Pero si yo no voy a hacer mi pregunta con el verbo to be, sino con live, ¿dónde vives? Entonces, ahí sí necesito ¿cuál auxiliar? Do. Y mi pregunta quedaría, where do you live? Where do you live, ¿verdad? Yo no puedo decir where do is your house, porque no puedo agregar el do si ya va el is, porque el is ya pregunta por sí solito, ¿ok? Entonces, si es correcto cuando usted me hace una pregunta con el verbo to be, es correcto, pero tenga en cuenta que está haciendo una pregunta simple del verbo to be, no de los otros verbos, ¿ok? Es siempre que ponga el verbo to be, va a ir el verbo ser o estar. What is your color? What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Verdad? Es, ahí va, ser o estar.
Pero si usted quiere hacer una pregunta, dígame, Josué. Por ejemplo, what are you doing in the afternoon? Es correcto. Ok, gracias. Ese era el otro punto que iba a llegar a corregir ahí, Josué. Gracias. La pregunta es correcta. What are you doing in the afternoon? Ok. Vaya, pero le voy a hacer esta pregunta de algo que yo ya les expliqué. What are you doing in the afternoon? Esto es el presente simple que no existe un tiempo para él, sino que es una acción rutinaria. O es algo que está pasando en un futuro cercano. Ese tipo de pregunta, ¿en cuál de las dos está? ¿En una acción rutinaria o algo de un futuro cercano? What are you doing in the afternoon? ¿Qué estás haciendo en la tarde? ¿Qué vas a estar haciendo? Futuro cercano. Futuro. ¿Aplica para el presente simple? No, no, no aplica no. Para el presente simple. Pero si yo le pregunto al compañero o a la compañera, what do you do in the afternoons? Pero le estoy preguntando algo frecuente, todas las tardes. Y mira, ¿y qué haces en las tardes? Right? What do you do in the afternoons? Esto sí es un presente simple. Esto sí es una pregunta del presente simple, porque le estoy preguntando rutinariamente, ¿qué haces tú en la tarde? ¿Verdad? Pero si le pregunto, what are you doing right now? ¿Qué estás haciendo ahorita? Claro, estoy enseñando clases y es algo que es rutinario. Pero usted me está preguntando por Utualito. Entonces yo le voy a contestar, estoy enseñando. No le voy a contestar, yo enseño todos los días a la una. Ese es un presente simple. El que yo enseñe todos los días a la una es un presente simple. Una acción rutinaria, algo que es real. Pero si yo le voy a explicar a ustedes de algo del futuro, ya no es algo rutinario. ¿Ok? What are you doing tonight? ¿Qué estás haciendo hoy en la noche? ¿Qué vas a hacer hoy en la noche? No es presente simple. Pero si yo le pregunto, what do you do every night? What do you do every night? Ahí sí, ¿verdad? Porque le estoy preguntando, ¿cada noche qué haces? ¿Ok? Fátima, ¿me iba a decir algo? Vi que activó su micrófono por un momento, se equivocó. No, por... Ok, so, ¿qué quiero que entiendan aquí? Por favor. Lo que quiero que entiendan es, el presente simple no tiene tiempo, ¿ok? Si el verbo to be va, no voy a tener que utilizar otro verbo, a menos que sea presente continuo, pero de eso ni les hablo porque ya es más adelante y los voy a confundir. Otra cosa que voy a corregir, que escuché, me voy a tomar el tiempo de corregirlo, porque aquí mi propósito es que ustedes aprendan, no es de ir saltando por los temas y que ustedes no tengan ni idea de qué están haciendo. Ay, no, pero hay que apurarnos en el tema. No. Otra cosa que quiero explicar es que yo escuché a algunas personas decir, I'm like to learn English. I'm like to learn English. Usted me está juntando el verbo to be a la hora de decir el I. ¿Ok? Y el I es un sujeto aparte. A ver, esto se vio en el primer módulo, pero no importa, yo lo vuelvo a explicar. Sí, para eso estoy aquí. Ok. Ustedes pueden pensar que estas cosas siempre van juntas. Ok. I'm like to learn English. Ay, teacher, su dislexia. Ok. I'm like to learn English. Pero aquí usted me está poniendo dos verbos juntos que no tienen nada que ver. Yo estoy gusta a teacher su dislexia. Yo estoy gusta aprender, como que fuéramos allá de las personas que hablan el inglés de una forma distinta, ¿verdad? Yo estoy gusta aprender inglés. Yo estoy gusta aprender inglés. ¿Ok? No. I like to learn English. I like to learn English. ¿Cuándo voy a poner esa M? Entonces, teacher, ¿cuándo pronuncio esa M? De I'm, ¿ok? De I am o de I'm. Cuando yo voy a decir que yo soy o estoy algo. I am Diana, ¿ok? Yo soy Diana. I'm a teacher, yo soy una teacher. I'm happy, yo estoy feliz. Si no va ese verbo de ser o estar, yo no necesito esa M. Simplemente necesito el sujeto. Que el sujeto de mi oración en este caso es I like. ¿Verdad? Y esto es un presente simple.
Si yo digo, I like to learn English, eso es un presente simple. No estoy hablando en qué momento me gusta aprender. Ah, a mí me gusta aprender inglés en las mañanas. I like to learn English in the morning. I like to learn English in the afternoon. Sí, es que fíjese que de 1 a 1:30 me gusta aprender inglés, pero ya de la 1:30 en adelante se me quita el gusto de aprender inglés. No tiene un tiempo. Esto es un hecho, ¿verdad? Un hecho. Y como hecho es un presente. Simple. Es un presente simple. Es correcto, ¿ok? Entonces, lo que yo quiero es que ustedes entiendan por qué. ¿Por qué se utiliza con el do y por qué se utiliza con el verbo to be? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Por qué no debo mencionarlos juntos en este caso? ¿Queda claro esto? Si no, lo vuelvo a explicar. ¿Claro? Yes, teacher. Vaya pues, no vayan a salirme después de que... espérenme, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, 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 no. No me van a salir después con que no saben, que yo estoy aquí para explicarles 5 veces si ustedes quieren, 10 veces si ustedes quieren. Vaya, voy a compartirles esto porque miren, ni toqué el tema de hoy por estar explicándoles, pero no importa, porque mi propósito es que ustedes aprendan, no que pasen por pasar. Ok, esta era la fecha, Tichi ya se va a acabar la clase, pero no importa, vea. Ok. Yo les voy a enseñar lo que pueda hasta el momento y igual las otras clases se van recuperando. Miren, vamos a hacer esto. Para la siguiente clase vamos a traer una actividad con esto. My schedule. My schedule. Esto es mi horario. ¿Qué hago yo con my schedule? My schedule. Ok. So, miren estas. Todas estas son oraciones de qué hago yo durante el día. Ok. Supongo yo que por la imagen usted entiende qué significa cada una. Vale, se la voy a poner en pantalla grande por si le quieren tomar captura. ¿Le toman captura? Vale, porque vamos a hacer una actividad con eso al entrar a la siguiente clase. Teacher. Dígame. Puede poner el otro antes de ese, que le quería tomar captura, pero no le pude tomar porque usted lo movió. ¿Cuál? ¿A esto? Sí. Me avisa. ¿Ya? Ya es dicho. Ya, porque me voy a rascar la oreja y no voy a salir rascándome ahí. Bueno, ahora esto, trátamele captura. ¿Ya le tomaron? Entonces, para mañana, yes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decir esto con nuestros tiempos. O sea, ¿a qué horas hago yo esto? Y las oraciones les van a quedar así, miren, más o menos. ¿Cómo? Ay, y esto es un... Mire, recuerdan, estamos hablando de rutinas. Por lo tanto, ¿qué tipo de tiempo voy a usar aquí? Si es una rutina, ¿es un presente continuo o un presente simple? Simple present. Presente simple. Correcto, porque es algo rutinario. Hagamos la primera oración. I wake up at, esto es para decir las horas, miren, a las o a la, at. I wake up at, ¿a qué hora se levantan? ¿A las 7 a.m.? ¿Son madrugadores o no? 6. Ok. 6, vamos a decir 7. Una media entre todos aquí. Ok. Ay, ¿qué estoy haciendo? Yo no entiendo. I wake up at 7 a.m. Yo me levanto a las 7. I get up. Yo me despierto, perdón. Wake up es despertarse. Ajá. Porque usted puede estarle dando aplazar a la alarma unas 10 veces, ¿verdad? Antes de levantarse. I get up at, digamos que 10 minutos. I get up at 10 a.m. ¿Y después qué hago? I take a shower. Ay, no, teacher, pero yo me baño hasta en la tarde. ¿Cómo le hago? Le pongo que hasta en la tarde, me baño. No way. Gracias, es que mi dislexia. ¿Ustedes no me creen que tengo dislexia? No, es verdad, es algo real. Siempre que me van a escribir algo, díganme, porque es en serio. Yo nunca he sido diagnosticada, pero se me confunden todas las letras. Todas. Y como es teacher, ya ve, con esfuerzo. I take a shower at... Ay, digamos que me baño a las 8. 8 a.m. O me pueden decir o'clock. Miren.
tengo que estar viendo las letras para no confundirme. I take a shower at 8 o'clock. Esto es que en punto. Yo a las 8 en punto me tomo esa ducha. O'clock. O'clock es en punto. ¿Ok? Y así como me hicieron estas, me van a hacer todas las demás acá. ¿Ok? So, todas estas las quiero con sus datos. ¿Ok? Vamos a venir a decir nuestras rutinas utilizando el presente simple, que es lo que estamos aprendiendo. ¿Clarísimo como el agua o como la horchata? Claro, como yes, teacher. Yes, teacher. Ok, vamos a tomar una última captura entonces antes de irnos. A la one, a la two, a la one, two, three. Espérense, vamos a esperar porque Dilia estaba ya apuntando al techo. Bye, ahí está, ahí está. Perfecto, bonitos quedaron. Ok, guys, so I will see you tomorrow. Practice. You ¿qué más pasó? ¿Qué no pasó lista? Bye. No pasé la última lista. Ay, no. Vaya, déjenme ir, pues. Gracias por acordarme, porque sí hay unas personas que no estaban antes, entonces esas personas sí necesitan que les pase lista. Ok, voy. Alicia Marlene García Asensio, repito, digan ahí present. Alicia Marlene, ¿se fue? Ok. Ana Esmeralda Rivera Sánchez. Ana Rebeca Ruiz Chávez. Andrea Maribel Flores Quintanilla. Here. Claudia Elizabeth Salgado. Cruz Elizabeth Deras Olmedo. Delmi Esperanza Díaz Amaya. I'm here. Diego Salvador Luna Portillo. Present. Douglas Gilberto Cortés Pérez. Elsie Cristina Coreas. I'm here. Estefany Alejandra Sea Fuentes. I'm here. Fátima Abigail Luna Chilín. I'm here. Fátima Emperatriz Gámez Melgar. I'm here. Okay. Irene Beatriz López Hernández. I'm here. Iris Wendy Rivera Valladares. I'm here. A Josué Adalberto Córdoba Rodríguez. I'm here. Josué Ernesto Sánchez Barahona. Yulisa Maribel Alvarado. Catherine Giselle Maldonado Mejía. I'm here. Catherine Tatiana Galvez López. I'm here. Kimberly Vanessa Juárez Guzmán. Manuel Alonso Merino Flores. Mercy Stephanie Martínez. Raquel Beatriz Meléndez Alfaro. I'm here. Gracias, gracias a todos los que me recortaron tanto como de las capturas como de las asistencias. Thank you very much. Okay, guys, so I will see you tomorrow. Okay. Bye bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.